satisfecho de que el equipo lo que muestra esto es continuidad del equipo de gobierno que está trabajando actualmente por Linares, lo está trabajando y bastante bien, los resultados son muy satisfactorios, eso lo tendrá que valorar el 28 de mayo la ciudadanía, pero también muy satisfecho de que se incorporen gente nueva, todos compañeros y compañeras del Partido Socialista, militantes eh, y que se incorporen a esta, esta fórmula de trabajo, este modelo de trabajo que hemos incorporado por primera vez, por primera vez, perdón, a Linares, a la ciudad de Linares que está dando tan buenos resultados. Creo que es importante que se conjugue esa experiencia con esa falta de, de... De gestión que han tenido algunos compañeros y compañeras, porque también es bueno y lo hemos demostrado que ante la, los vicios que tenían algunos candidatos y algunas candidatas de otros equipos de gobierno de o otra, eh, de, otra, de otras corporaciones que han tenido mmm, mayor calado a la hora de gestionar eh, Linares, no ha dado resultado y nosotros creemos que con esta eh, lista tan novedosa creo que somos capaces de sacar la ciudad de donde está. Lo estamos demostrando los últimos 10 meses y lo vamos a seguir demostrando porque este equipo de, que hoy presentamos aquí de hombres y mujeres va a seguir gobernando esta ciudad a partir del 28 de mayo. Solo eso, agradecerle a todo el que me acompañe en este proyecto, a que apueste por mí, apueste por el Partido Socialista y sobre todo que apueste por la ciudad. Lo que hemos intentado es no eliminar ningún factor que está dando tan buenos resultados como se vienen dando en Linares en los últimos 10 años, tanto en empleo como en cultura, en gestión, en economía, en medio ambiente. O sea, al final lo que hemos intentado es sumar... ...incorporar gente que puede dar muy buenos resultados... Eh, ...a la hora de gestionar Linares... ...nosotros siempre hablamos de gestión... ...aquí no hablamos ya de política, hablamos de gestión... ...y el modelo que hemos instaurado desde julio... Hacia, ...hasta mayo, hasta abril en este caso... ...pero hasta mayo cuando vayamos a elecciones... ...creo que es muy importante que la gente vea... ...que está dando resultados y que confíe... ...nosotros vamos a proponer una campaña... ...en este caso una pre-campaña... ...en la que vamos a basar nuestro discurso... ...en estos resultados que estamos Teniendo, no en promesas. Todos los partidos políticos, todos los grupos municipales lo que van a, a prometer, a comprometer, a buscar compromisos con la ciudadanía que unas veces saldrán y otras no, como nos prometieron hace tres años el Partido Popular. Nosotros vamos a centrar nuestro discurso en gestión, en qué hemos hecho y creo que ahora mismo los hombres y mujeres que representan en esta candidatura pueden lograr junto al actual equipo de gobierno, puesto que repiten. Todos los concejales que hay ahora mismo en el equipo de gobierno, menos la compañera de Basáez, van a demostrar que Linares tiene futuro y tiene un futuro más inmediato con el Partido Socialista. El electoral está, está cerrado, está basado sobre todo en la escucha, es muy importante. Nosotros desde que entramos en el equipo de gobierno en julio, lo que hemos hecho es escuchar una cosa tan sencilla y tan difícil. Lo que hemos hecho es escuchar a la ciudadanía, escuchar a los colectivos y saber qué es lo que necesita Linares. Y sobre todo atraer, atraer tanto capacidad productiva, capacidad empresarial que es tan necesaria en Linares para crear empleo, que era una de las necesidades prioritarias que tenía la ciudad. Entonces creemos que nuestro programa electoral va a ir dirigido hacia, hacia eso, a, da, a, a darle continuidad al trabajo que se está realizando porque está dando resultados. Muchas veces y hay un dicho que dice que no hay que inventar nada, hay que copiar. Y qué mejor que copiar el, el modelo del Partido Socialista, que ha hecho este equipo de Gobierno y que ha puesto en marcha en estos diez meses, porque está funcionando. Y creo que si en diez meses hemos demostrado que se puede generar empleo, que se puede apostar por el deporte, por la cultura, por la economía eh, local... Creo que en cuatro años podemos conseguir muy buenos resultados y mejorar algo que la gente cree que es inmejorable, que son los diez meses de gestión de, de este equipo de gobierno y, y de este alcalde a, a la cabeza. Creo que es importante que se incorpore gente nueva, pero también creo que es importante darle continuidad al proyecto y eso es lo que vamos a hacer, tanto con la gente y los hombres y mujeres que se incorporan al proyecto como con el programa electoral y el modelo que hemos instaurado en Linares y que está dando tan buenos resultados.